Problema de proporcionalidad compuesta. Cinco operarios trabajando 3 horas al día limpian un parque muy grande, en 4 días. ¿Cuánto tardarán cuatro operarios trabajando 2 horas al día? Primero hay que identificar qué nos preguntan, los días. ¿Cuánto tardarán? 4 días, X días. Y las otras dos, no importa cómo las ponga. ¿Vale? Cinco operarios. Pues cinco operarios. Trabajando 3 horas al día. 3 horas al día. Y cuatro operarios tardando 2 horas al día. Y ahora tengo que identificar la relación, si es directa o inversa, entre cada una de las magnitudes y la que me preguntan. Si hay más operarios, ¿qué tardarán? ¿Más días o menos días? Menos. Esta es inversa. Y si trabajan más horas al día, ¿qué trabajarán? ¿Más o menos días? Más horas al día, trabajarán menos días. Aquí es doblemente inversa. Cuidado. Esta la pongo tal y como está. Pero como es inversa, cada una de estas, a cada una de estas les tengo que dar la vuelta. Tengo que poner 4 quintos y 2 tercios. ¿Vale? Quedaría 8 partido 15 igual a 4 partido x. Despejo. 8x sería 15 por 4. X sería 60 partido 8. Da 15 medios, que son 7,5 horas. 7,5 horas. Perdón, días. 7,5 días es más. ¿Por qué? Porque trabajan menos operarios, menos horas al día. Es lógico. Siempre es importante ver que el resultado es lógico.